Comenzó el streaming. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gusto en saludarlos de nuevo el día de hoy. Nos gustaría saber, bueno, si se escucha y se ve bien para afuera, si está todo ok para que comencemos con un nuevo capítulo de Latmus 2020. Bueno, hoy tenemos dos grandísimos invitados desde el Ecuador que nos van a estar dando una magnífica y espectacular charla sobre la guía básica para músicos y gestores culturales, que va a estar a cargo de Fabiola Pazmiño y Darío Granja. Bueno, les cuento que Fabiola es coordinadora de producción del Teatro Sucre de Quito, Ecuador. Es la responsable de programar y producir el Festival de Jazz de Ecuador, uno de los festivales más importantes de la región. Ha encabezado la producción ecuatoriana de óperas y musicales como La Flauta Mágica de los Andes y Los Miserables. Es programadora de contenido de la Isla Viva Galápagos Music Conference, asesora del mercado internacional de la industria musical del Ecuador y cofundadora de Hilo Negro. Además, es directora de producción de Plan Arteria, con el cual nos muestran hoy este contenido, ¿no es cierto? Además, es miembro de las redes ADIMI, Frente Musical Ecuador y Satélite LAT, además de mujeres de la industria musical en Latinoamérica. Y por otra parte nos acompaña Darío Granja de Plan Arteria también y miembro de la Red PEM, de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica. Él es director del medio especializado de música independiente Plan Arteria y cofundador de la agencia de gestión cultural Hino Negro. Ha trabajado en proyectos vinculados a la comunicación de música a través de nuevas herramientas digitales y es parte de la red de periodistas musicales de Iberoamérica. Así que, bueno, con mucho gusto los dejo en esta charla que nos van a presentar Fabiola Pazmiño y Darío Granja de Ecuador. Gracias, Eduardo, por esa presentación y pues un gusto unirnos una vez más a este seminario del LATMUS de la Red Iberfest. Tal como lo comentó Eduardo, hoy vamos a presentar una guía básica para músicos y gestores y gestoras culturales. La primera parte la va a desarrollar Fabiola, que está junto a mí. Y se va a centrar un poco en la idea de estructurar un proyecto, acerca también del ecosistema de la música, ciertos consejos al momento de negociar, también, digamos, al momento de llevar tu música en vivo. Y por mi lado, pues me centraré un poco en todo lo que es el aspecto de la comunicación. Así que, Fabi, no sé si me escuchas y si ya estás lista para iniciar. Listo, Ahí estaba está. con el protocolo del silencio. Muy bien. Gracias, Dari. Bueno, y gracias, Eduardo. Muy contenta de estar en este seminario Latmus, que nos ha tenido aprendiendo durante varios días con contenidos geniales. Así que, pues, muy contentos de estar también formando parte de esto. Como ya les contó un poco Eduardo y continuó Darío, pues los dos somos colegas de antaño en esta bella gestión de la promoción y la difusión de contenidos culturales, específicamente en torno a la música. Y pues lo que hemos preparado es una guía que lo que busca es enfocarse en proyectos emergentes, en proyectos jóvenes, en artistas que tal vez están en sus últimas etapas de estudio y preparación o que recién están saliendo al mundo profesional de la música. Y hay muchísimas cosas que las aprendes cometiendo errores, que es normal, pero nuestra intención es tratar de reducir en un poco el margen de error
y saltar, y ir directamente a consolidar un proyecto pues un poco más sólido y profesional para plantearlo ante posibles plataformas. Entonces, pues en base a eso empezamos, ¿no? Pues el primer tema, como pueden ver, es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estructurar un proyecto musical de forma profesional? Y hablamos del hecho de que tener un proyecto musical interesante, si bien es definitivamente lo más importante, pero no es una razón suficiente para que un programador o una programadora apueste a tu propuesta, pues hay que tomar en cuenta muchos más factores. Si el producto es, tiene posibilidades dentro del territorio que uno maneja, si tiene un contenido que amerita que el público al que uno le llega consuma este proyecto, y en general una persona como programador o programadora pues necesita eliminar al máximo el factor riesgo, si bien la programación debe ser rica, arriesgada, interesante, pero hay factores imprescindibles que nunca pueden estar en juego, no están en discusión. Algo muy importante y muy básico es conocer a quién le estás hablando, tanto como público como también a quién le estás ofreciendo tu propuesta. Sucede mucho que uno plantea un proyecto de la misma manera una y otra vez para todas las plataformas, festivales, mercados, y no toma en cuenta que cada una tiene su propia identidad. Entonces es muy importante estudiar a quién le hablamos. Si no conocemos esto, si no conocemos a qué mercado está dirigido este festival, este teatro, este mercado, seguramente cometeremos muchos errores en cuanto a la concepción en sí del proyecto. Entonces es muy importante revisar dónde está ubicado, a quién le habla, quiénes han participado, si es que hay programadores, curadores o un jurado, saber también quiénes son, y en base a eso vas potenciando aspectos diferentes de tu proyecto. Por otro lado, es importante saber los productos específicos que debes tener de manera consolidada, profesional, para presentar tu proyecto. Entonces, el primer gran punto, más allá de tu material musical, profesional, que lo puedas tener grabado de la mejor manera posible, que se pueda transmitir, escuchar y difundir, es elemental. Pero luego pasamos a la creación de este documento, que es el dossier o el EPK o el portafolio. Ayer, precisamente, Eduardo hablaba también de esto en su charla, si la pudieron escuchar. Y esto no es más que tu carta de presentación. Cuando vas a presentar tu proyecto y si tienes la oportunidad de mostrarlo o enviarlo por correo electrónico o difundirlo en tu página web, estamos hablando de la carta de presentación. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, lo que pueden ver en la presentación, es un modelo. Esta es una banda con la que yo trabajo y en donde hemos, les presento esto. El lugar donde está hecha esa fotografía, por ejemplo, esto es una fotografía de, se planificó, se pensó en los colores, se pensó en qué lugar es. Este es un lugar emblemático de la ciudad de Quito, es un lugar muy antiguo, clásico de la escena bohemia. Sin embargo, no necesitas ser quiteño o ser ecuatoriano para darte cuenta que es un lugar tradicional, que tiene estos elementos vintage, que tiene colores, que es muy llamativo, que puedes también pensar que es un comedero o una cantina. Y justamente todo eso habla de la banda que estamos viendo. Esta es una banda que conjuga todo eso, ¿no? Entonces, en su propuesta musical. Entonces, lo importante es hablar a través de tu identidad visual del contenido musical y el contenido artístico que tú tienes con tu propuesta. Entonces, mientras mejor logres plasmarlo, pues más rápido va a ser tu contacto con tu posible programador o programadora.
los contenidos, pues es muy útil que manejes contenidos bilingües, si es que estás en un país latinoamericano, pues de habla castellana, tratar de hacerlo también, que tu material también esté en inglés, porque la gran mayoría de los programadores que te puedas encontrar, pues se manejan en estos dos mundos, en el mundo bilingüe del español y del inglés. Entonces es bien importante tener una buena traducción. La siguiente información que debe contener tu dossier, no sé si es que le puedes pasar, Dari. Bueno, debes tener fotografías. Es importante tratar de trabajar con diferentes colegas de otras áreas. Cuanta más conexión tengas con otras expresiones artísticas, mejor va a ser el material que tú proyectes, porque tienes la posibilidad de tener fotografías interesantes. Más adelante ya voy a hablar de por qué un artista, de por qué una banda no tiene que hacerlo todo ella misma. Un artista tiene que tratar de involucrar a un equipo de experticias dentro de su propuesta para que tenga más posibilidades de impacto, de llamar la atención y que se perciba desde siempre con una intención. Si un proyecto tiene una intención, si un proyecto demuestra que hay atrás una concepción, va a ser definitivamente puntual, ¿no? Algo bien interesante que aprendí alguna vez sobre las fotografías que tú muestras es que estas fotografías como la que está viendo ahora de un concierto con mucha gente están buenas, son importantes, si es que es una buena foto, si es que es una buena captura, hay que usarla, pero no todo es mostrar a la banda con públicos gigantes, ¿no? Porque uno la que quiere ver como programador en realidad es también a la banda, ¿no? Entonces, cuiden también lo que muestran en sus fotografías y el tipo de fotografías que presentan, porque el detalle es importante. Hay vestuario, qué sé yo, hay un buen trabajo de luces, hay un buen trabajo de escenografía. Entonces, todos esos detalles son importantes tenerlos en cuenta al momento de mostrar, demostrarlos en una imagen o en una fotografía. Por último, súper importante que mantenga, que cuenten en su dossier o en su EPK información relevante, ¿no? Tienen publicaciones, tienen discografía, hablar de eso, tienen redes sociales, hablar de eso, mostrar muy claro, que el contacto sea muy claro, tratar de que el contacto esté siempre presente. Links que funcionen, asegúrense de que sus links funcionen, no hay nada más descartable que un EPK que te llega en donde un link no funciona, casi que automáticamente es una propuesta que vas a desechar. Entonces, asegúrense siempre de tener sus links actualizados, de si tienen una página web, tener sus dominios al día. No descuiden esos pequeños detalles porque eso es lo que hace a veces decisorio que uno dé el siguiente paso para conocer a una banda o a un proyecto. Eso respecto a los elementales, a los elementales en un EPK. Otra cosa muy importante es el rider técnico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rider técnico? Es una pregunta súper básica, pero que aún en propuestas muy profesionales o muy avanzadas llegan riders que no están bien. También ayer Eduardo hablaba de la importancia del rider dentro de un contrato, por ejemplo. Si un programador te pide un rider técnico, generalmente es lo que esté pedido en ese rider técnico va a formar parte de tu contrato, y si no lo detallaste y no lo incluiste, pues no tendrás con qué justificar o demandar, exigir lo que necesitas, ¿no? El rider técnico es ese lenguaje que pones en común entre tu producción técnica y tu producción artística con la persona que te está invitando, con tu anfitrión o contratante. Y es como la Biblia de tu show. Es lo que contiene todo lo que vas a necesitar para que tu presentación en vivo pueda ser exitosa, fluida y que los contratiempos, pues, igual, se limiten. Esto se trata de reducir al mínimo el margen de error, como les comentaba al principio. Entonces, cosas indispensables a tomar en cuenta
en un rider técnico. La cantidad de personas que forman parte de tu equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces te entregan gafetes, acreditaciones, y si no has incluido a toda esta gente, pues alguien no va a poder entrar. Eso es una molestia y eso es un... ese momento también generas malestar con la persona que te está invitando porque hay protocolos que deben cumplirse y es imprescindible detallar quiénes forman parte del equipo. Luego, el detalle del escenario. ¿Cuál es el escenario que necesitas? ¿Cuál es tu mínimo de escenario requerido? Debes conocer tu proyecto de tal manera que puedas hablar de esto, ¿no? Si es que luego llegas a un escenario en donde realmente no entra porque tienes batería, teclado y más instrumentos, pues si no lo especificaste, deja de ser una responsabilidad de tu programador. Y hay todos los detalles que necesites tomar en cuenta respecto al tipo de escenario deben estar incluidos en el rider, en el rider técnico. Si es que necesitas también apoyo en energía y demás porque tienes, porque tu parte técnica sí lo necesita, pues lo debes incluir. Debes hablar de todo el tema técnico. Es importante que tengas un asistente, un sonidista, un director técnico o alguien que apoye tu proyecto, que lo conozca, que te ayude a elaborar este documento, porque mientras más detalle tenga, pues mejor preparado va a estar tu promotor para esperarte, para que tu prueba de sonido no sea, no dure horas y en general para hacerle la vida más fácil a todos. Entonces, detallar tu sistema de monitores, detallar cuál es tu input y list, detallar tu stage plot. El stage plot es parte del rider técnico, no es el rider técnico. Como productora, pues muchas veces uno pide un rider técnico y lo que te mandan es como dibujado a mano el stage plot, que funciona como para emergencia, pero pues definitivamente no es profesional y no te tomas en serio cuando tienes una propuesta así. Entonces, escribir en este diagrama, que además hoy por hoy existen muchísimos programas gratuitos, nosotros también les estamos dejando un link para que se puedan acceder y descargar un formato y puedan escribir ahí cómo es su show. Detallar si tienen material audiovisual, asegurarse de que envíen este material con tiempo. Es muy importante también que trabajen el show en vivo desde su concepción visual, ¿no? Es interesante que sepan que si van a tener iluminación, pues preparen en general cuál es su plano de iluminación. Siempre va a llamar mucho más la atención un show que tiene concebido y todo esto. No necesitas un gran mega show para llamar la atención, pero sí necesitas tener cuidado en eso. Si es que tu música, si es que tu repertorio va a tener un viaje anímico, ¿no? Plasmarlo también con la iluminación, saber quién entra cuándo. Todo eso va a hacer que la experiencia con el público sea mucho más íntima y que generes vínculos mucho más interesantes desde lo emocional, porque si bien la música es el 80% de tu show, todo lo demás suma y definitivamente si no está ahí también resta. Por otro lado, es importante tener claro tu backline, saber exactamente qué es lo que necesitas. Respecto a los camerinos, por ejemplo, saber que los necesitas, explicarlo en el rider técnico. Me ha pasado también que me llegan riders técnicos en donde no me piden camerinos, no me piden catering, no me piden cosas. Entonces, claro, como programador, si tienes la posibilidad de ponerlo, lo haces, pero si no está en tu rider técnico, pues es un alivio, ¿no? Como, listo, no me pide eso, perfecto. Y nuevamente, no tienes de dónde agarrarte, entonces necesitas detallarlo. Necesitas saber cuánta gente va a estar en tu equipo, qué necesitas, y ser bastante específico. Es mejor pedir no pedir más, tampoco exagerar en lo que solicitas, ¿no? Pero es mejor estar asegurados y luego negociar, porque el rider técnico se puede negociar con lo que se llama el contra rider, a que estar pidiendo cosa y cosa y cosa ya cuando llegas al montaje o a la prueba de sonido. Eso es muy molestoso también. Tienes que saber cuánto tiempo necesitas para el montaje.
debes hablar del tema, si es que en tu radar técnico debe constar también los requerimientos de transporte, qué tipo de transporte necesitan para movilizarse, si son una banda de 3, no es lo mismo que si son una banda de 8, y si son 3 cantantes, no es lo mismo a que sean una banda de 5 instrumentistas. Entonces, todo varía, necesitan tener en consideración todos estos detalles. Y luego la parte de contacto y comunicación elemental, como les comentaba en el EPK, debe estar en todos lados. ¿Quién es la persona de contacto? ¿Quién es tu productor técnico? ¿Quiénes son las personas con las que hablas para decisiones artísticas? ¿Con quién hablas de comunicación? Todo debe estar ahí. Y bueno, les hemos puesto también un link que les compartiremos después en un documento pues, que les hemos preparado. De hecho, cerca del final de la charla, Eduardo les va a compartir un cuestionario que ustedes pueden completar, es un formulario que ustedes pueden completar para que les llegue el material que hemos preparado para ustedes. Y ahí les va a llegar pues este template, este formato de Rider en general. Luego, el siguiente gran tema que necesitamos entender es este ecosistema musical, ¿no? ¿Qué es el ecosistema musical? ¿Y por qué nos referimos a esta industria como tal? Entonces, hablamos del hecho de que la industria musical está llena de actores, de muchísimos actores de diferentes áreas. Tenemos artistas, técnicos, productores, empresarios, periodistas, proveedores, abogados, etcétera. Y toda esta cadena de procesos y servicios es lo que forma parte del ecosistema musical. ¿Y por qué es un ecosistema? Porque todos necesitamos del otro para existir y para realizar mejor nuestro trabajo. Si falta uno, pues significa que otra persona va a tener que hacer ese trabajo y duplicarse porque ya tenía un trabajo. Entonces, hay que pensar en el hecho de que todos formamos parte de esto y que todos necesitamos participar de alguna manera. El público es elemental en el ecosistema musical, la parte artística, la parte técnica, toda la parte de difusión y todo el sustento administrativo, ejecutivo, que hacen también que el ecosistema exista y pueda ser sostenible. Entonces, de eso hablamos cuando nos referimos al ecosistema musical. Luego, quería comentarles también o hablar o filosofar de lo que significa vivir de la música, ¿no? Muchas veces converso con artistas que me dicen, no, bueno, yo no vivo de la música porque también tengo que dar clases, pero son clases de música también. O no, bueno, yo tengo que hacer jingles para publicidad. Y bueno, eso también es vivir de la música y vivir del arte porque utilizas todas tus herramientas y tus conceptos artísticos para poder realizar trabajos que tal vez te den un ingreso más seguro o más fijo que simplemente las presentaciones en vivo o las regalías, ¿no? Entonces, considero que todo esto, todo lo que genera ingresos en los cuales pones en práctica tus conocimientos artísticos, pues hacen que puedas vivir de la música, ¿no? Entonces, en base a eso, pues tenemos muchísima gente que forma parte de esta cadena del ecosistema musical. Los músicos, compositores, intérpretes. Ahora tenemos este gran mundo de la música para videojuegos, de la composición de bandas sonoras, los proveedores de sonido, infraestructura, sonidistas, también toda la parte de management, agencias de booking, tour managers, la parte de producción, estudios, salas de ensayo, los luthiers, toda la gente encargada de la fabricación o de arreglos de instrumentos, los educadores, la gente que trabaja en terapia musical, toda la gente que está en la parte de programación y producción, gestores culturales, periodistas musicales. Todas estas personas somos parte de este ecosistema musical y nos necesitamos. Por eso es importante conocernos. Este tipo de actividades, este tipo de paneles, de charlas, de mercados y de encuentros,
lo que generan es que este ecosistema se vuelva más unido y podamos conocernos más y no miremos como alejado el trabajo de gente que también está ahí para fortalecer nuestras propuestas. Es importante estar en un constante conocimiento y actualización de estos conocimientos. Ahora quiero hablarles de dos figuras clave también en el desarrollo de la carrera de un artista. Por un lado, cuando un artista empieza a consolidar su proyecto como un proyecto formal, profesional, hablamos de un artista profesional cuando ya su actividad principal se vuelve su actividad artística. Entonces, para esto necesita poner orden, generar cierta estructura en lo que significa su mini empresa, que es su carrera artística, porque necesariamente necesitas vivir de esto, necesitas ingresos, necesitas que se vuelva una posibilidad de generarte sustento. Entonces, te conviertes automáticamente en responsable de manejar tu carrera. Pero necesitas la ayuda de alguien con una cabeza más sistemática. Generalmente, los artistas tienen una cabeza mucho más pues artística, ¿no? Su cabeza está en la creación, en elementos más efímeros que bajarlos a tierra y volverlos ingresos. Entonces, para eso es importante consolidar la figura de un manager. Hay muchos artistas que no tienen esto y se encargan de todo y se vuelve demasiado y descuidas la parte artística que debe ser fundamental y debe ser elemental. Entonces, este manager es la persona que se concentra en el desarrollo de tu carrera. Es una figura que puede no hacerse cargo de las necesidades diarias del artista, pero que lo que planifica es su carrera a corto, mediano y largo plazo. También puede existir la presencia de un productor ejecutivo, además del manager, pero eso ya se va consolidando como una estructura más compleja en donde más gente se involucra en tu carrera y pues toda esta gente vive de porcentajes de tus presentaciones en vivo o de todo lo que genere ingresos para tu carrera. Entonces, obvio, mientras más gente involucras, pues más porcentaje debes repartir. Y eso se va, y necesitas de más gente cuando tu carrera también ya necesita de más apoyo. En primera instancia, este manager es la persona que se encarga de hacer como todas estas necesidades de lo que haría un productor y un manager. Entonces, bueno, este productor también es la persona que se encarga de manejar presupuestos, de hacer negociaciones, de cuidar los aspectos técnicos y los aspectos artísticos de tu presentación. Y de alguna manera es quien administra tu carrera artística. Y por otro lado está la figura del agente o del representante, que tiene una tarea muy concreta, que es vender shows. Entonces, puedes tener varios agentes que se encargan de diferentes territorios, pero tienen esa labor puntual. De la misma manera, no es fácil encontrar estas figuras en nuestros países porque no ha habido una cultura de formación alrededor del management y del desarrollo de carreras artísticas. Entonces, son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y no existen demasiados, o los que existen también colapsan porque tienen muchísimos artistas que quieren trabajar con ellos. Entonces, pues a veces que una sola persona termina haciendo toda la tarea del management, de la producción y del booking, ¿no? Pero sin embargo, a lo que llegamos es a que esta gente está ahí para ayudar a tu carrera, al desarrollo de tu carrera, y se beneficia a través de un porcentaje de tus ganancias. Usualmente es entre el 10 y el 20%, para que lo tengan en cuenta también cuando negocien con un manager. Contarles cómo se vende un show, cómo llegas a esa negociación. Entonces, pues en primera instancia hablamos del envío de la propuesta. Como hablábamos antes, es importante conocer a quién estás enviando la propuesta, cómo hacerlo,
porque medio, si es en físico, cada vez es mucho menos el porcentaje de promotores que te reciben material físico. Entonces es importante que tengas también creatividad respecto a cómo distribuir tu propuesta, si será con un soporte digital o si ya directamente es con links. Debes tener eso pendiente. Una vez que has enviado la propuesta y has recibido interés y contestación, llegas a un acuerdo en donde trabajas el tema de presupuesto, negocias todo lo que tengas que negociar y procedes ya al siguiente paso, que es reunirte, enviar tu información, enviar tu radar técnico, en donde consta todo lo que ya les comenté, enviar tu información de difusión. Es muy importante que haya fotos en alta calidad, videos en vivo. Ese es un tema muy importante. Los videos producidos son bellísimos, son un gran plus para difundir tu carrera, para llamar la atención, para mejorar tu visibilidad y posicionar tus redes sociales. Pero a la hora de elegir una propuesta en un mercado o en un festival, lo que realmente cuenta es tu desarrollo y tu performance en vivo. Entonces es muy importante que haya buenos videos grabados en vivo. Necesitamos, como programadores y programadoras, saber cómo suena la banda, porque puedo tener un material grabado y producido increíble, que suena fantástico, pero luego en el momento en vivo eso no es lo que vi, eso no es lo que compré, y ahí tenemos problemas. Entonces es un riesgo programar sin conocer o sin saber cómo ese proyecto suena en vivo. Tengan muy en cuenta tener buenos videos en vivo. Los videos que se graban con celular en un concierto y demás están lindos, sirven para las redes, son emotivos, pero no transmiten tampoco el todo de la banda, ¿no? Y tampoco es profesional. Si es que estás seleccionando o curando un festival y recibes únicamente estos materiales amateurs grabados con celular durante un concierto, tampoco tienes herramientas suficientes para poder entender y calificar a un proyecto. Entonces hay que tener en cuenta el material. Y por último, después de realizar la presentación, tomando en cuenta el tema de montaje, pruebas de sonido, si es que hay contacto con prensa, si es que hay meet and greet, todo lo que hayas acordado en condiciones, pues viene la parte de recibir los honorarios. Hay que tomar en cuenta que hay muchas casas que programan desde lo independiente, en donde usualmente el honorario se negocia de tal forma que recibes el 50% a la firma del contrato y el 50% final después de la presentación o el día mismo de la presentación. Pero hay que tomar en cuenta que en el mundo público, por ejemplo, cuando estás contratando desde el sector público, no hay dinero antes de la presentación. Entonces uno tiene que tomar en cuenta y que tener muy presente que te pagarán o después de la presentación o días después de la presentación, incluso semanas después de la presentación, según el nivel burocrático del espacio donde se hayan presentado. Entonces también hay que estar un poco firmes al respecto para también planificar tus finanzas y organizar la forma en la que, y planificar mejor la forma en la que organizas tus giras o tus presentaciones. Algo muy importante es tener una cuenta bancaria. Muchas veces también uno se encuentra con artistas que no necesariamente tienen una cuenta bancaria y ahí tienes un problema porque no sabes cómo pagarle. Es importante saber que la persona con la que firmas el contrato es la persona a la que vas a pagar. Entonces, también es muy desagradable el momento en el que viene el artista sin su factura o te pide que la cuenta, que el pago vaya para otra persona y no para la que firmó y demás. Hay que tener todos estos detalles muy organizados porque todo eso hace que te vuelvas profesional y que sea agradable la experiencia de trabajar contigo y que además después un programador hable de tu proyecto a otros programadores y programadoras. Esto es elemental. Yo creo que la manera más
efectiva de ser programado en un espacio es el boca a boca de los programadores, porque nadie confía más en nadie que en un par, que en un colega que ya presentó un show, que ya vio cómo funciona el show en vivo, que ya supo cómo es este artista, que ya supo cómo es su manager. Son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Bueno, para hablar del show en vivo, saber que por un lado tienes tu dirección artística y por otro lado tienes todo tu tema de producción, y ambas ramas pues se encargan de diferentes aspectos, ¿no? Todo lo artístico se maneja desde un punto de vista y todo lo ejecutivo se maneja ya abajo del escenario. Tienes tus tres etapas de producción: la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción tienes que tener en detalle todo lo que vas a necesitar para llevar a cabo tu presentación. Debes saber cuánto cuesta tu proyecto, cuántas personas son, si es que salen de su ciudad, saber a qué ciudad van, qué moneda hay en esa ciudad o en ese país, más o menos cuánto cuesta un hotel, una comida, si es que el promotor les cubre alimentación o comidas. Uno tiene que tener en cuenta todo eso para poder planificar cuánto cuesta una presentación en otro país o en otra ciudad. Y a partir de eso entra la parte de la negociación. Mientras mejor conozcas tu proyecto, mejor vas a poder negociarlo. Y la negociación depende de eso, de la capacidad que tengas de ser flexible, pero también asegurarte que no vas a salir en contra, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, que si te están invitando a otra ciudad, muchas veces cuando una banda nueva o emergente o un proyecto joven sale a otra ciudad, las condiciones pues no son tan atractivas como ya de un proyecto con trayectoria o un proyecto que está muy en boga. Y es importante saber eso porque es parte del juego también, conocer tus límites y conocer tus posibilidades. Entonces, saber que si es que vas a salir y te han programado en otra ciudad, generalmente te cubren o los pasajes o el honorario, o vas a ir a puerta según las entradas que vendas. Entonces, encontrar la forma en la que sea interesante, si es que, por ejemplo, has conseguido un buen toque en otro país, aprovechar ese toque. Si ya te cubren los pasajes, bueno, pues tratar de conseguir otras fechas, pero no abarcar tanto de modo que signifique realmente una deuda gigante o demasiada presión para el proyecto musical, porque también eso desmotiva, ¿no? Entonces hay que saber que estás trabajando con artistas o saber que estás trabajando con tu proyecto y que no lo puedes quemar, por tratar de sacarle provecho al máximo o de sobreexprimir una posibilidad de salir. Entonces hay que tener en cuenta que la planificación te permite saber hasta dónde llegar y también saber que en una gira no te juegas el resto de tu carrera, ¿no? Sino que también son oportunidades que se dan, que siempre puedes retomar, que siempre puedes reforzar. Y pues bueno, después de tener todo esto preparado, pues viene como una parte paralela que es enorme e indispensable, que es la forma de tu proyecto, cómo lo cuentas, cómo lo comunicas y cómo lo mantienes vigente. Y ahí es donde entra mi colega Darío a contarles cómo comunicar tu proyecto musical. Gracias, Fabi. Por ahí, antes, solo quería comentar, bueno, un abrazo y un saludo a toda la gente que manda sus mensajes, a Ana, a Mandela, a Cristina Canedo. Hay una pregunta que no la quería dejar pasar y que, antes de pasar al tema de la comunicación, Sandra dice, ¿en el rider es necesario
especificar el voltaje de corriente eléctrica dependiendo del país, o eso sería obvio para los programadores? Creo que el primer principio de todo es no dar por hecho nada. Entonces, nada es demasiado obvio. Por ejemplo, hay mucha gente que viene a Ecuador y que no sabe que estamos dolarizados, por ejemplo. Se sorprenden y nada, dicen, ay, no sabía qué moneda y tengo. Bueno, entonces no hay que dar por hecho nada, nada es demasiado obvio, así que hay que especificarlo todo. Muy bien, creo que con eso igual todas las preguntas que nos sigan llegando, pues las iremos conversando al final de la presentación. Por otro lado, y bueno, continuando un poco esta guía básica para músicos y también para gestores culturales, creemos que es algo muy importante también hablar acerca de la comunicación, ¿no? De cómo te presentas, no solo ante tu público, sino también, digamos, ante programadores, periodistas, gente vinculada al medio y demás. Entonces, sí quisimos como dar un apartado y empiezo un poco, digamos, esta presentación con un statement, con una frase que es medio común, es un poco fuerte, pero sí es importante tenerla en cuenta, que es que un acontecimiento que no se da a conocer no existe. O por lo menos el rango en el cual va a tener incidencia va a ser muy pequeñito, muy corto. También cuando hablamos de comunicar un proyecto musical, a veces pues como que pensamos en acciones puntuales, ¿no? Como, pues hagamos unos flyers o armemos el afiche para el evento, sino, y cosas como que se quedan más en lo que vendría a ser acciones que en una idea de planificarlo, como de verlo de una forma más grande, más global. Y eso es lo que desde esta guía como que sí querían manifestarlo, ¿no? Como si bien son conocimientos muy básicos, que quizás ya muchos lo saben, no está de más decir que la comunicación es importante abordarla de una forma global, que se trata tanto de establecer relaciones con el entorno, también dar a conocer tu proyecto y por otro lado atraer a las personas hacia tus actividades en concreto, sea esto un evento, pues tu disco que lo quieres, deseas que sea adquirido o de que quieres aumentar, digamos, tus escuchas en alguna de estas plataformas tipo Spotify o Deezer. Como ya lo comunicó Fabi al inicio, yo también como que repito esta idea de que es importante conocer quién es tu público. Y esto es como que te va a ahorrar muchísimo tiempo, también te va a ahorrar muchísimo presupuesto. No es lo mismo querer como comunicar y dar a conocer tu propuesta, sea musical o si eres gestor cultural, tu proyecto, a todos, porque va a ser un desgaste de energía descomunal, que realmente a quienes sabes que pues van a estar interesados, van a ir a tus conciertos, van a comprar tu música, en general que a quienes sabes que te van a apoyar. Importante a la hora de también hablar de comunicación es como tener en cuenta estos tres elementos. Uno que vendría a ser imagen o identidad, que no únicamente se refiere a la idea de cómo se ve algo, sino es todo. O sea, cómo se comunica, cuál es su tono de comunicación, cuál es su línea gráfica. Me gustó mucho el ejemplo de Fabi al inicio a lo que presentó el press kit de Guanyuta Tonic, que daba como un énfasis en la idea de miren esta foto. O sea, la foto de por sí te dice mucho, los colores te dicen mucho, el logo, como que ya te van orientando desde lo visual a cómo quizás lo musical aterriza. Y más adelante incluso les traje un par de ejemplos como para un poco explicar más esta idea de la imagen o la identidad. También, pues, es muy importante las relaciones, como entender que cuando comunicamos nos interesa como esta idea de interactuar y también como de tratar de llegar a las personas como precisas, tanto un público preciso como también a personas dentro del ecosistema musical, que ya vimos que es muy amplio,
que nos puedan ayudar como a llevar a buen puerto pues nuestra banda, nuestro proyecto. Y lo que vendría a ser ya directamente la difusión, que vendría a ser transmitir y motivar al público con pues las actividades que realizamos. Esto sobre decir que debe ser consecuente con esta idea del proyecto, con lo que realmente queremos hacer. Aquí traje dos ejemplos que, de hecho, son bastante actuales. Son dos artistas relativamente jóvenes, sobre todo Woz. Él viene de Argentina. Si algunos lo conocen, pues ahí nos lo comentan. Es un músico que hace rap. Viene como de todo el mundo de las batallas de improvisación, de las batallas de gallos. Y, pues, también tiene un estilo muy fresco, muy contestatario. Y creo que ahí se ve, o sea, lo que he hecho es como compartir una captura de su Instagram y por otro lado abajo ven como la portada de su disco el año anterior y que creo que ya da una idea de lo que él un poco es, ¿no? O sea, como que tiene todo este estilo medio rapero. Quizás no se ve aquí el mensaje que dice, pero igual utiliza un lenguaje como muy vinculado, digamos, hacia la cultura rap, hacia la cultura trap. La portada del disco es incendiaria de por sí, por ella, pues incluso ya pueden ver las letras por dónde van, o sea, no van a ser baladas respectivamente. Y por otro lado, pues tienen otro ejemplo que es de Buscabulla, que es un dúo puertorriqueño que hacen un indie con un poco de folclore, con un poco de música electrónica. Tienen una propuesta, como lo ven, como tonos pastel, como muy, no sé si naif, pero muy refrescante, y eso ya se lo ve. O sea, sencillamente, igual, compartí una captura de su Facebook, de un video que lo están presentando, que es un sencillo que se llama Vámonos, y por otro lado también la portada de su disco reciente que me parece que se llama Regreso, muy actual, y que igual ya demuestra como de por sí toda la identidad que traen estos músicos y como ven son totalmente diferentes y que de por sí ya nos comunican algo que incluso sin necesidad de palabras. En este sentido, una vez que hemos visto como estos elementos, digamos, de la comunicación, es importante como desarrollar un plan de comunicación. Una forma fácil para no hacernos lío es como responder estas preguntas. ¿Quién? Bueno, ¿quién va a ser el que va a comunicar esto? Si lo vamos a hacer nosotros personalmente, si va a ser a través de no sé, una disquera. Es importante. Puede sonar obvio, pero es importante definir quién es el emisor. ¿Qué? Pues, ¿cuál mensaje vamos a transmitir? Y esto tiene que ver mucho con el objetivo de lo que queremos de nuestro plan de comunicación. ¿A quién? Pues, especificar el segmento del público, lo que hablábamos, tener muy claro quién es el público objetivo y dentro de ese público objetivo, por ejemplo, si hay algo más específico, digamos, si hay un público de una determinada región, ciudad, al cual queremos llegar. ¿Cómo? Pues seleccionar los canales de comunicación, digamos los canales, hay tanto lo digital como lo tradicional. En esta presentación como que me di sobre todo énfasis a lo que es lo digital, sobre todo porque entendiendo que son artistas independientes, como que hay presupuestos un poco más reducidos y demás, como que se volvió el gran aliado, ¿no? de los músicos. Es algo que depende de nosotros manejar de una forma adecuada en nuestras redes sociales. Entonces, y que básicamente hoy por hoy es como el medio que está salvando, digamos, al músico y que está permitiendo sobre todo mantener esta conexión continua con el público, incluso así estemos confinados. Pues también luego vendría a ser el cuándo y ahí también como tener una idea de un calendario, de una planificación y las acciones que vayamos a tomar y pues sobre todo también qué resultados se esperan, ¿no? Tanto los objetivos y en ese sentido también cuáles serían los métodos de evaluación, si es por cantidad de si queremos incrementar la cantidad de escuchas, pues medio tener una idea de, queremos duplicarla
O si es de cantidad de ventas que queremos incentivar, pues igualmente un poco tener una idea de cuánto. Aquí como que hice un énfasis en lo que es el objetivo de comunicación, porque siempre hay que tenerlo súper claro a la hora de abordar la idea de comunicar, sea tanto una banda o un proyecto, digamos, de gestión cultural. Importante lo que había mencionado antes, un indicador con el cual valoremos como las acciones y las decisiones que vayamos tomando. También nos servirán como para ver si algo no está totalmente bien de nuestra comunicación, irlo como arreglando en el proceso. Es decir, tienes que saber qué estás pidiendo a tus seguidores que hagan y también por qué, cuál es el motivo. Uno de los objetivos que se busca, digamos, en general es como generar una suerte de comunidad, es decir, fidelizar a tus seguidores y hacerlo sin ser como muy intensos y saturar con el mensaje constantemente. Hay que también dar estos respiros que siempre son importantes. Algunos ejemplos de objetivos, ya les había comentado, pero puede ser como incentivar la compra de tus entradas para un evento en específico. Ahora puede ser un evento, digamos, tanto físico o como un evento virtual, tipo una sala privada de YouTube, que se están como poniendo bastante en boga en estos contextos en los que estamos viviendo. También incentivar la compra de algún vinilo o disco físico, de alguna merch que tengan en el caso de que puedan distribuirla. Por otro lado, pues también otro objetivo podría incrementar tus escuchas en Spotify o Deezer. Si también quieres como tener un canal interesante de comunicación con tus seguidores, es hacer una lista de correos, un mailing list. Funciona bastante. Entonces, también eso puede ser como un objetivo que tenga. Como les mencioné, las redes sociales hoy por hoy se vuelven un gran aliado de los músicos y de los gestores culturales, por sobre todo su cercanía y como la posibilidad que nos permiten para hacer autogestión directamente sin necesidad de intermediarios o de otras personas, de terceros. Para esto, pues, algunos consejos. Importante entender que nuestro perfil, nuestras historias, todo lo que subimos funciona como una suerte de vitrina. Estamos ya comunicando, entonces en ese sentido, pues vale tener redes actualizadas, que tengan cierto movimiento. Pues otra de las cosas también que está pasando y que seguramente en algunos también charlas y conversatorios he escuchado es de que existe también, se puede dar una saturación de estos contenidos, de esta información que encuentras en la red. Y esto es verdad. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Pues generar contenidos interesantes, un poco diferentes. Más adelante como que les traje algunos ejemplos que pueden servir para si ustedes creen conveniente para adaptarlos, digamos, a sus proyectos. Esto pues con el fin de atraer al público y en el mejor de los casos eventualmente convertirlos en seguidores. Importante eso, tratar no solo de informar, sino también de conversar e interactuar, ¿no? Creo que es importante desarrollar esta idea de comunidad que, si bien puede ser en un momento pequeñita, de unas 100 personas, de unas 200, si son como muy entregados a lo que tú propones, o sea, como banda o como también como gestor cultural, pues creo que te pueden ayudar bastante si más adelante se te ocurre sacar una campaña de crowdfunding o si de plano quieres que adquieran alguna entrada para un concierto o un espectáculo. Importante, pues, que toda la comunicación o casi toda tenga un llamado a la acción, que es un término marquetero, call to action, que simplemente quiere decir pedir a tus seguidores que hagan algo. O sea, no solamente como compartir algo por compartir, sino saber para qué lo haces y si es que tus seguidores pueden como actuar
a toda esta comunicación que estás planteando. De nuevo, comprar entradas, aportar para una campaña de crowdfunding, suscribirse a una base de datos, pueden ser algunos llamados a la acción específicos. Aquí, pues, comparto algunos ejemplos que me parecen interesantes a la hora de plantear contenidos que son, digamos, por lo menos diferentes y que salen de lo común que podría ser, escucha mi nuevo sencillo o nuestra próxima fecha es de tal. Pues vendrían a ser, por ejemplo, aquí un podcast que está desarrollando últimamente Mon Laferte, que es súper coherente, digamos, con todo lo que ella propone, ¿no? Con todo lo que ella es, que es una pues, cantautora chilena muy vinculada con la idea de defender como mensajes como feministas, como de justicia social, como que tiene toda una voz. O sea, eso no eso se lo siente, incluso ha hecho, ha sido noticia, digamos, por eso. Y en este caso, su podcast, el que plantea, que está disponible en Spotify, se llama Conversaciones con Mujeres, Trenzando, y básicamente es eso, como conversaciones con otras cantautoras, o hay un podcast que habla acerca de la maternidad y la música, entonces es como un contenido que obviamente, si eres fan de Mon Laferte, te va a gustar y te va como a contagiar un poco y lo vas a apreciar. Otro ejemplo que es interesante y que lo vi es, por ejemplo, Fito Páez en sus redes de Instagram compartió un video en el cual recomienda 5 películas para la cuarentena. Pues Fito tiene sus vinculaciones, es un tipo bastante cinéfilo, aparte ha sido director de cine, entonces por ahí si eres seguidor de él, también te interesa, por ejemplo, este contenido que es un poco diferente y que sobre todo también sabes como que te hace más cercano, digamos, al artista en este caso. Otros consejos para el manejo de tus redes sociales, pues actualiza tu biografía en todos tus perfiles. Eso también como que al inicio trata de elegir como las redes que más se acoplen a tu proyecto. No hay una fórmula, digamos, todo depende de lo que deseas plantear. Pero es muy importante mantener tu biografía actualizada. Digamos, en mi caso, yo tengo un medio de comunicación, se llama Plan Arteria. Desarrollo, por ejemplo, un podcast que se llama Cursor, de música, de lanzamientos, de recomendaciones de música latinoamericana. Y generalmente busco la información de los artistas que medio me llaman la atención, me gustan. Voy a sus biografías, voy a su biografía, por ejemplo, en Spotify o en Facebook. Y si está como muy claro, resumido y muy actual, pues esto es algo que se agradece siempre. Otra, y que viene muy de la mano de lo que les había explicado antes, en lugar de pedir que simplemente escuchen tu música, pues publica algo diferente, como una serie de videos o podcasts sobre el proceso de composición o creación de una canción, la historia de una letra tuya. También, en lugar de solo pedir que se suscriban a un mailing list o una lista de correos, pues ofrece algo a cambio, como que ahí darle un pequeño enganche para que puedan pues participar. En ese sentido, pues puede ser como o las partituras, un tutorial de composición o de interpretación del instrumento que manejes. O también, por ejemplo, otro contenido que lo están utilizando bastante hoy en día es como crear estos playlists, digamos, especializados o que van de acuerdo a un tema, a un género, a una región. Incluso dentro de estos playlists ponen como la música de los artistas como tal. Aquí tengo un ejemplo también que les quería traer, que, por ejemplo, esta es una agrupación argentina que se llama Conociendo Rusia, justo para mientras preparaba esta charla revisé y estaba, digamos, este playlist de
digamos, personalizado por ellos, que te da un poco de contexto de lo que escuchan, durante qué más les ha llamado la atención y demás. Otro ejemplo, que también es un contenido muy interesante, viene de México, es de la banda Trocker, que es una banda de jazz experimental muy buena, y que uno de sus integrantes, pues, da un tutorial y una charla, y lo hace ya incluso a modo casi de programa, que lo plantea todos los días miércoles en la tarde-noche. También funciona mucho construir relaciones en línea, aprovechar, digamos, son las redes sociales para contactarte con gente involucrada con la industria musical, si sean periodistas o demás. Por otro lado, pues también hoy por hoy, en todo este contexto, digamos, del confinamiento, se han exponenciado estas experiencias de transmisiones desde la casa, Periscope o Twitch. También hay plataformas y que, dependiendo del proyecto que tengan, pueden funcionar unas más que otras. También, si lo desean, pues ahí les dejo dos recomendaciones de plataformas de transmisión múltiple. La una se llama restreameo.io y la otra, que es incluso la que utiliza Eduardo en Iberfest, que se llama StreamYard, que permite, digamos, realizar esta transmisión tanto en Facebook como también en YouTube o en dos fanpages de Facebook. Digamos, son plataformas muy buenas para esto. Sugerencias, en el caso también de que les demande mucho tiempo, digamos, del posteo, pueden programar sus publicaciones a través de algunos programas o algunas aplicaciones como HotSuite o también como Buffer. Todo es como ir un poco experimentándose, capacitándose, probar. Digamos, en esta época es lo que todos un poco debemos de hacer para estar al día. Y, pues, no está de más de analizar, pues, frecuentemente, si es posible semanalmente, tus estadísticas, ¿no? Tanto de tus redes sociales como en el caso de que si te encuentras en plataformas a través de Google Art, de Spotify Artist, ver un poco quién te oye, dónde escuchan tu música. Son datos que a la final te van a servir para desarrollar quizás una futura gira o para pues, activar un poco tu comunicación. Ejemplos, un poco de esto está muy ligado a la idea de las transmisiones en vivo. Quise poner el claro ejemplo de Jorge Drexler, que un poco a nivel iberoamericano fue uno de los grandes puntales para que inicie esta tendencia de transmisiones en vivo. Esto fue un concierto que se canceló, que lo tenía programado en San José de Costa Rica, y ante este concierto que se canceló y ante su futura gira también que se canceló, pues decidió realizar esta transmisión y fue todo un éxito. También un ejemplo actual fue una transmisión que realizó Natalia Lafourcade en la presentación de su último disco. Esto lo hizo vía IGTV. Este medio, digamos, te permite este contacto mucho más cercano con tu público y, pues, es como que te genera esta intimidad. Hay otros artistas como Lisandro Aristimuño que han hecho lo mismo y que no solo han hecho esto, sino como que se han plantado la idea de entrevistar a otros músicos, a Fabiana Cantino. Y demás. Entonces, es como también otras herramientas como para estar activo, digamos, con tu comunidad, con tus seguidores y, pues, a darles contenidos que les guste y les sirva. Para finalizar, pues, también existe este otro lado que no es únicamente digital, sino que está un poco más vinculado a los medios tradicionales y que aquí les dejo algunas sugerencias que me parecen importantes, ¿no? Para el momento en el que realizan como este contacto, digamos, con periodistas o con medios,
como que realmente el reto aquí es obtener un feedback y conseguir que pues tu proyecto sea del interés del medio, del periodista. Algunas herramientas que funcionan, pues ya lo comentó Fabiola y lo hizo como bastante claro y con un ejemplo muy lindo, que es un kit de prensa electrónico que un poco explique quiénes son, por qué, digamos, son relevantes, qué presentaciones han realizado, en qué se diferencian un poco. También es importante como levantar una base de datos que un poco contenga información básica de digamos, periodistas, de entretenimiento, cultura, de espectáculo de cada una de sus localidades. También es importante en este caso saber un poco qué cubre cada uno de estos periodistas o estos medios, y que este contacto sea lo mejor es de que sea personalizado, no simplemente enviar un correo a todos que sea igual, sino como que un poco más enfocado a cada uno. E incluso si se sabe un poco qué tipo de formato manejan a nivel comunicacional, pues proponiendo algo en específico. Es decir, si yo tengo un podcast, pues decir, este tema creo que funcionaría muy bien en tu podcast. Si hago reseñas, pues, digamos, eso ayuda, tener un conocimiento previo de con quién te vas a contactar. Segmentar, pues saber exactamente es eso, a quién vas a apuntar. No es lo mismo contactar a un blog independiente que a un canal, a un segmento, digamos, de entretenimiento. Son diferentes objetivos, son diferentes comunicaciones. Y algo que no está de más es tener apertura y pues prepárate para la entrevista o para esta nota que te van a realizar. Y con esto, pues ya estamos casi cerrando. Junto a Fabi les quisimos como también dejar aquí algunos links de formación, links en los que pueden encontrar contenidos muy interesantes relacionados con el sector. Uno, y que es el primero y le recomiendo bastante, es Formar la Cultura, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura de Argentina, que incluye, pues, no solo charlas, sino que también documentos como la guía REC, que justo hablamos, que es un documento muy bueno, y más. Fabi, la luz. Aquí me acaba de iluminar. Bueno, pues, escuchándote también, quería resaltar el tema de estar siempre abierto a pensar en nuevas oportunidades, en nuevas ideas, en nuevas formas de acercarte. Es muy interesante ver cómo la parte de la comunicación y la relación con medios tiene tanto que ver con la relación con un programador o con una programadora o con un espacio al que quieres llegar, ¿no? Siempre es importante conocer a quién estás hablando, eso es como base. Quería hacer dos intervenciones breves. Hay uno de los comentarios en el que dice que en el radar técnico no se incluye tema costos, porque me parece que en nuestra presentación se nos cruzó un pequeño segmento que hablaba de saber en qué moneda vas a estar trabajando con quién, y obviamente esa pertenece a la parte de conocer el costo de tu proyecto, no en la parte del radar técnico, porque en efecto en el radar técnico no se incluyen costos. Eso era un detalle que quería aclarar. Y por otro lado, hablar específicamente de este momento en el que estamos a nivel mundial, creo que es bien importante saber manejar tu tiempo y administrar bien tu tiempo. El tiempo es ahora una herramienta y es un bien mucho más preciado que nunca, porque el estar en casa, el estar de alguna manera disponible para hacer de todo, puede confundir y puede también generar angustia ante esta posibilidad de hacer miles de cosas al mismo tiempo, meterse en todos los proyectos posibles y descuidar tal vez tus proyectos principales. Entonces creo que es importante, tanto como gestoras, como artistas, como managers, el hecho de administrar los tiempos de modo que
no por estar involucrado en muchos más proyectos, descuides tus proyectos principales y descuides también la posibilidad de fortalecer lo que tienes ya en tu plato como prioridades. Creo que es muy importante también aprovechar el tiempo que tenemos ahora en casa, de alguna manera, para revisar el material que ya tenemos, ¿no? Revisar si tenemos un EPK que esté actualizado, revisar cómo están nuestras redes sociales, revisar el tema de las estadísticas de las que hablaba Dari, que tan asequibles son ahora. Todas las páginas de fanpages o el Spotify para artistas, que es una herramienta súper útil porque te salta mucha información, aprender a utilizarla y familiarizarte más. La tecnología crece estrepitosamente, pero es muy orgánica. Te permite aprender mientras vas familiarizándote más. Entonces, es bueno tener a la mano toda esa información, porque claro, luego te encuentras con preguntas como ¿dónde te escuchan? O ¿dónde están tus audiencias? O ¿a qué territorio quisieras apuntarle con el lanzamiento de tu disco? Y son cosas que tal vez podrías decir, bueno, no sé, pero si vas a tus redes sociales, si vas a tus plataformas, está ahí está toda la estadística, todo el contenido elemental para planificar dónde puede ser una gira, planificar dónde puedes hacer. Ahora que estamos, por ejemplo, con los streamings, con los conciertos en vivo digitalizados, es un buen momento para pensar que te estás volviendo universal de una manera mucho más rápida que podrías hacerlo, ¿no? Al hacer un concierto en casa, ya no necesitas apuntarle solamente al público de tu ciudad o máximo de tu país. Ahora ya le estás apuntando a un público gigante que no tienes idea los alcances que puede tener. Si tú conoces a alguien en Colombia, pues te van a escuchar allá. Si conoces de repente, si esa persona de Colombia conoce a alguien en Tailandia, pues le va a compartir el link. Entonces te estás volviendo, estás creciendo muy rápido. Entonces es un buen momento para consolidar redes sociales, para generar contenido que no le hable únicamente a tu nicho inmediato, sino que sea mucho más amplio. Y es por eso que es una gran estrategia en este momento cruzarse con otras artes, con otras ramas y con otros artistas, porque eso va a alimentar también la posibilidad de que tu comunidad crezca. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es de eso. O sea, este momento resulta crucial y es muy interesante ver qué alternativas tenemos. Y una es comenzar a dialogar, hacer esto que está haciendo Eduardo y todo Iberfest, como conocernos entre las personas que formamos, digamos, este ecosistema. Y sobre todo también, pues, tratar de formarnos, de intercambiar conocimiento. Y pues eso es lo que básicamente hemos hecho el día de hoy, un poco compartir algunas cosas que sabemos, que durante estos años hemos ido afilando y como aprendiendo. También, por ejemplo, directamente lo que se refiere a toda la parte digital y de comunicación son cosas que cambian constantemente. Entonces, también esa idea de capacitarse es primordial. Son alternativas, son cosas que se presentan como pequeñas oportunidades que hay que tomarlas. Así que, pues, no las descuiden. De hecho, bueno, mucha gente está preguntando acerca del material de estas que hemos realizado. Justo hablamos con Eduardo para compartirlas. Deben de llenar el formulario que acaban de verlo en los comentarios, tanto de Red Iberfest como de Emprende Música Latam. Ahí lo llenan y me imagino que dentro de estos días, de esta semana, pues les llegará esta presentación. Por otro lado, nos preguntaban un poco los contactos. Ahí, pues, les dejamos los contactos tanto de Fabiola como mío, también de Plan Arteria, que, bueno, ambos estamos ahí. Es como un poco este espacio independiente para dialogar y para tratar de realizar algunas como conversaciones y difusiones
de cosas que pasan en Iberoamérica y en Latinoamérica. Y pues creo que eso sería con nosotros, Suavi. No sé si algo más quieras comentar. Creo que hasta ahí tenemos tiempo también, pero ha sido un placer. No sé si Eduardo ya anda por ahí. Saludar muchísimo y agradecer a la gente que se conectó, que vi que hay bastante gente conocida, querida, cercana, y mucha gente también viéndonos desde otros países, que es lo lindo de esto, la posibilidad de conectar. Y nada, agradecerte, Eduardo, por el espacio, felicitarte y nada, que sigamos en contacto. Bueno, yo agradecerles muchísimo a ustedes por esta tremenda, tremenda charla, estos contenidos súper completos y que seguro van a ser de muchísima utilidad para todos los asistentes al taller. Y bueno, para mí también ya son de mucho de mucha ayuda. Súper interesante todo lo que nos han comentado. No sé si hay alguien que de la gente que nos está viendo que tenga alguna pregunta. Bueno, yo creo que fue tan completa la información y tan bien realizada que por eso nos surgen muchas preguntas. Fue todo muy, muy, muy clarito. Bueno, contarles también a todos los amigos que esta es la última semana del Seminario Latinoamericano de Industria Musical LATMUS 2020. Estas ya son las últimas actividades que estamos realizando. Contarles que la programación de los próximos días se viene súper interesante. Esta semana está súper cargadita, está muy, muy, muy buena, con grandes exponentes de la industria musical. El día de mañana vamos a tener una charla sobre promoción efectiva en medios radiales, en marketing digital, por el gran Pablo Medel, periodista del programa Escena Viva de la Radio USACH de Chile, uno de los programas más importantes de música en vivo de Chile. El 28 vamos a tener a la querida Brandia Medina de República Dominicana, que nos va a estar hablando cómo generar influencia a través de sesgos cognitivos. Ahí yéndonos un poco más hacia las áreas del neuromarketing aplicado a la música, que también puede ser interesante ahí aprender un poquito más de eso, que va hacia las técnicas de venta, ¿no? El 28 de mayo vamos a tener a Claudia Pereira, nuestra amiga de Chile, que nos va a presentar la plataforma MUSAP sobre profesionalización e internacionalización de las mujeres músicas chilenas, que están haciendo una súper gran labor y creo que es un modelo a seguir en otros países y que está bien interesante escuchar y ver cómo participar de ese tremendo proyecto de MUSAP. El día 29, ya para ir finalizando nuestro fin de semana, nuestro seminario, vamos a tener a Felipe Schuster, abogado, especialista en derechos de autor, que nos va a dar una charla sobre derechos de autor en la industria musical. El día sábado, para terminar, vamos a tener dos grandes actividades. Bueno, aquí yo les menciono uno que esta va a ser la final, que de hecho nuestra querida Fabiola va a estar presente también en este conversatorio sobre mujeres en la industria musical latinoamericana, un camino lleno de retos, que vamos a estar ahí con grandes panelistas, pero también quiero comentarles que ese día, sábado a las 11 de la mañana, vamos a recuperar una charla que perdimos por problemas técnicos, la charla de Karina Juárez de Panamá. Así que no lo olviden, el mismo día sábado a las 11 de la mañana, el 30 de mayo, vamos a tener a Karina Juárez. Ya les vamos a mandar a sus correos toda esa información para que no se pierdan la charla de Karina, que es una tremenda manager panameña. Y bueno, veo que están llegando un montón de comentarios de saludos y de gracias. Y bueno, querida Fabiola, querido Darío, nuevamente agradecerles por esta hermosa presentación, por su tiempo, por todos estos conocimientos y experiencias. Y nos seguimos viendo en un par de días más, ¿no? Seguro. Claro que sí, gracias a ti y ya nos seguiremos contactando. Eso, perfecto. Así que bueno, nos despedimos todos. Un abrazo grande y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.
Chao, chao, gracias.